Hola, hola caramelitos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les voy a mostrar este maquillaje que está súper fácil de hacer y es perfecto para esta época de Halloween, así que espero les guste muchísimo y vamos a iniciar con el tutorial. Voy a empezar con la parte de mi rostro como de maquillaje normal. Voy a aplicar una base. Yo aquí obviamente ya tengo aplicado primer. Y disculpen que tenga como el tutorial así súper rápido, pero es que este video me iba a quedar demasiado largo y no quería. Así que una vez apliqué esta base con una esponjita, con una brocha, voy a pasar a difuminarla muy bien con una esponjita para que no se vea como tan cargada ni nada de eso. En la otra mitad de mi rostro lo que voy a hacer es aplicar una base blanca. Esas dos bases son de la marca Elle Girl y esta base blanca me ayuda muchísimo para hacer este tipo de maquillajes. Así que esto es lo que estoy haciendo en este momentico. La estoy difuminando con una brochita también de la marca Elle Girl, que es una brocha sintética perfecta para base, porque como ustedes pueden ver distribuye la base súper súper bien, muy muy bonita. Y no deja como huequitos ni nada de eso. Voy a pasar a sellar esta base que la apliqué en mi rostro y en partes de mi pecho y cuello. Y vamos a pasar a sellar la base con unos polvos sueltos. Aquí estoy usando los de Corporativo Maravilla de la marca Kehel Habibe. Voy a tomar este lápiz marrón, que es un lápiz de Corporativo Maravilla, también de la marca Kehel Habibe, y voy a marcar, como ustedes están viendo en el tutorial, voy a marcar la división entre los dos colores y voy a hacer como si se estuviera agrietando la piel, como ustedes pueden ver, sacando unas venitas hacia la parte de mi maquillaje normal o mi maquillaje simple, como del color de mi piel. Y vamos a empezar a darle más vida a la calabaza. Aquí ustedes pueden ver que estoy haciendo unas líneas con este mismo color café para guiarme un poquito de qué es dónde es que tengo que pintar y todo eso. Pero al final estas líneas se borraron. Voy a tomar esta sombra naranja y lo que hice fue sellar también encima todo ese color blanco, lo tapé con esa sombra naranja. Luego no me gustó mucho cómo quedó, así que hice otro paso, pero si ustedes tienen solamente eso lo pueden dejar así, queda igual muy bonito. En cámara pues acá se ve, ahora que lo estoy editando se ve mucho mejor, pero antes cuando lo estaba grabando no se veía muy bien en el espejo, así que no me gustaba cómo estaba quedando. Lo que hice fue terminar de pasar el tono naranja más o menos bien por todo lo blanco para darle un poquito más de color. Pero como ustedes aquí pueden ver, tomé un delineador o un corrector líquido, perdón, en tono naranja y empecé a rellenar súper súper bien para que se viera la diferencia entre mi color de piel y el color de la calabaza. Entonces empecé a hacer todo esto súper bien y encima de ese corrector lo sellé con la sombra naranja nuevamente. Voy a pasar a hacer los detalles ya en delineador negro. Aquí estuve usando delineador, no usé ninguna pintura que se activa con agua ni nada de eso, para mostrarles a ustedes que pueden usar las cositas que tenemos en nuestra casa. Entonces aquí hice como la forma del ojo y lo delineé con un lápiz labial o un labial de esos que secan en mate en tono negro. Este es de la marca Corporativo Maravilla. Una vez que se secó, hice igualmente todos los detalles como la nariz, la boca y todo eso. Y es súper, súper fácil para, digamos, nuestra nariz. Lo hacemos como si estuviéramos haciendo una calavera normal. Y lo rellenamos normalmente como se haría con una calavera. Para la boca vamos a hacer una línea desde casi casi llegando a nuestra oreja y vamos a pasar a hacer líneas en los labios como para hacer los dientes. Yo no quise hacer los dientes de la calavera como normales, que ustedes pueden ver que son como cuadrados, como que un cuadro hacia arriba, un cuadro hacia abajo, un cuadro hacia arriba. No los quise hacer así porque me parecía muy infantil, entonces yo quería algo que diera un poquito más de miedo, pues así soy yo. Entonces lo que hice fue hacer como piquitos, como triangulitos en mis labios y que se viera así como los dientes puntiagudos y sin ningún orden en específico, simplemente lo estuve haciendo así los triangulitos como ustedes pueden ver.
A medida que iba terminando mis labios y ya llegando hacia la línea que había trazado, lo que hice fue hacer lineecitas así a lo loco, por así decirlo, para que se vieran mucho más chiquitas y la boca se viera así como si estuviéramos sonriendo muchísimo. Aquí pasé a sellar todo lo negro para que se viera más oscuro. Lo estoy sellando con una sombra negra y de esta manera se ve mucho, mucho más oscuro. Voy a tomar un lápiz. Este lápiz es en tono negro y voy a estar haciendo de nuevo las líneas. Como les dije, las líneas que hice anteriormente se borraron y me pareció mucho mejor hacerlas como que se vieran más redondeadita, la forma de la calavera, como ustedes lo están viendo aquí. Y repinté pues también la división de lo que es los dos maquillajes, el maquillaje normal y el maquillaje de calavera. Lo hice igualmente hasta el cuello y el pecho. Y una vez vamos a darle más dimensión a esta parte de aquí. Vamos a tomar un tono cafecito más clarito, no tan clarito para que se vea con el naranja, y vamos a delinear por fuera de las líneas que hemos hecho, y con una brochita vamos a difuminar esas líneas para que se vea así como con más dimensión, se vea como más sombra y se vea un poquito más real. Es súper fácil de hacer. Y pues sí, mis amores, terminé el otro lado, apliqué iluminador, hice un delineado, apliqué labial, hice las cejas y así es como queda este maquillaje. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse y dejarme en los comentarios aquí abajito. Un beso gigante para todos ustedes.